Procesol es una asociación civil que nace en el año 2013 enfocada al cuidado de los mexicanos más vulnerables por medio de programas únicos, campañas de salud y de asistencia social a muy bajo costo, promoviendo la mejora de nuestro entorno social, bienestar familiar y cultura de la salud preventiva. Ofrecemos una alternativa para el cuidado de la salud, otorgando a nuestros afiliados acceso a nuestra red médica privada con más de 15,000 proveedores a nivel nacional y así acercar atención médica de calidad y calidez a las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres. Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en una edición más de este su programa Procesol Informa. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial y también un tema sumamente importante que la mayoría de las personas desconoce. Les presento al doctor Daniel Baltasar Barquera, que es angiólogo y también de cirugía endovascular y vascular. Exactamente. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Exactamente, son la especialidad, se llama angiología, cirugía vascular y endovascular, que es lo que desarrollamos ahora aquí en Oaxaca. Okay. Para empezar, hablar un poco sobre de esta especialidad que mucha gente desconoce, ¿qué es la angiología? La angiología es la especialidad que se encarga del estudio de los vasos sanguíneos. Generalmente lo más conocido son tanto los vasos arteriales, que son los que llevan sangre oxigenada y mantienen vivos a los tejidos de nuestro cuerpo, y los vasos venosos, que son los que recogen esa sangre que ya repartió el oxígeno y la llevan de nuevo hacia el corazón y los pulmones para que se oxigene nuevamente. Igual, otros vasos que son más desconocidos son los vasos linfáticos, que eso es lo que abarca el estudio de mi especialidad. Bien, y hablando un poco sobre la cirugía vascular y endovascular, ¿nos podrías explicar un poco? Claro que sí. Existen diferentes tratamientos para las enfermedades que nosotros manejamos. El tratamiento que se ha venido desarrollando de muchos años para acá es la cirugía vascular, que como mucha gente lo indica por cirugía, son procedimientos que implican cirugía, heridas amplias para poder abordar los vasos sanguíneos. Los procedimientos endovasculares son tratamientos que han venido desarrollándose de menor tiempo hacia acá, que son tratamientos que generan la resolución de la enfermedad a través de accesos muy pequeños, sin que dañen tanto o que tengamos que hacer heridas en el paciente. Bien. También tocando como que este tema, la mayoría de las personas desconoce pues la especialidad de angiología, y a veces hay como otras, no sé, especialidades o personas que no sé si se involucran. ¿Cuál es la diferencia ahorita de lo que Eva estaba leyendo un poco que habíamos comentado hace un rato de la flebología y la angiología? Bueno, para empezar, la flebología es el estudio de los vasos venosos, que son prácticamente un gran porcentaje de nuestros pacientes, que la mayoría lo conocen como varices, ¿sí? En algunos países la especialidad se ha ido dividiendo, ¿no? En algunos países como Francia, España, Argentina, por ejemplo, son especialidades en sí, especialidades médicas, como nosotros las conocemos aquí en México. Sin embargo, en México se ha venido desarrollando un fenómeno que se ha impartido este nombre se ha ocupado para algunos diplomados que se dan. Sin embargo, pues no es la misma preparación que lleva un flebólogo aquí en México que un angiólogo, cirujano vascular y endovascular. ¿Cuál es la preparación que ahorita mencionas que necesita un angiólogo para llegar? Bueno, nosotros como angiólogos tenemos que cumplir primero la carrera de médico cirujano, que sería lo que conoce la gente como cirujano, médico general. Después de ahí necesitamos ingresar a la especialidad troncal, se le llama, que sería cirugía general, y posteriormente se va a derivar a una subespecialidad que es la angiología, cirugía vascular y endovascular.
Aquí en México nosotros vemos esos tipos de diferentes de vasos sanguíneos, obviamente, ¿no? Generalmente lo más conocido, por ejemplo, que es en la cardiología, la división que está teniendo en este momento es el cardiólogo clínico, que es el que revisa solamente las enfermedades y no se limita a tratamientos médicos o farmacológicos. El cardiólogo que es cirujano cardiotorácico, que es el que a través de la cirugía abierta va a resolver ese tipo de problemas, y el cardiólogo intervencionista, que es el que va a realizar los procedimientos endovasculares. Aquí en México nuestra especialidad todavía son esas tres formas juntas. Digamos, nosotros vamos a evaluar al paciente, vamos a iniciar tratamiento farmacológico cuando sea necesario, lo podemos complementar con un tratamiento quirúrgico, que sería una cirugía, o un tratamiento endovascular. Bien. ¿Cuándo es necesario que uno como paciente acuda con un angiólogo? Muy bien. Lo que los pacientes reconocen y no dan mucha importancia, para empezar, puede ser el edema de las extremidades o la hinchazón de las extremidades, puede ser dolor para caminar en algunos pacientes, puede ser ardores, por ejemplo, en calambres en las piernas, heridas que no cicatricen, por ejemplo, tanto a nivel de las piernas como a nivel de las extremidades superiores. Bien. ¿Cuándo también es necesario, por ejemplo, que una persona cuando presenta, como bien dices, inflamación, que es el edema en las piernas, acuda? O sea, ya cuando lo tiene muy inflamado o cuando apenas está empezando, ¿cuándo es el momento exacto que debe ir uno con ustedes? Bien, como en medicina a nivel general, mientras más temprano atiendas a un padecimiento, es mejor el pronóstico. Obviamente, si al paciente le preocupa ya que tenga algún edema en su extremidad y lleve algunos días de que eso le lleve llamando la atención, lo mejor es que acuda en cuanto le llame la atención al paciente. Desgraciadamente, por ejemplo, en los pacientes de pie diabético, a veces llegan ya muy tarde con nosotros y el pronóstico es demasiado malo, que incluso puede llegar a perder una extremidad. En esos pacientes que ahorita mencionas que el pronóstico es malo con el pie diabético, ¿qué tanto hay, por ejemplo, si una persona ya llega en una etapa tardía que salga? Depende mucho, principalmente, del apego al tratamiento. En general, para nosotros dar tratamiento a un pie diabético no solamente es una sola especialidad. Generalmente necesitamos un equipo para que al paciente le vaya bien. Generalmente incluye psicólogos, incluye nutriólogos, incluye un médico general que esté al pendiente de la mayoría de los padecimientos del paciente, y nosotros vamos a entrar a en cuanto a lo que es las heridas, y si tiene problemas circulatorios, pues también obviamente podemos dar tratamiento a este tipo de pacientes. Normalmente los pacientes que tienen problemas de diabetes que llegan con nosotros un poco tarde es porque ya les hicieron la amputación, por ejemplo, de un dedo y su herida no cicatriza. La no cicatrización o la cicatrización lenta nos traduce que llega poca sangre hacia esa zona. Por eso es que nosotros tenemos que mejorar la circulación antes de llegar a una amputación, aunque sea menor como la de un dedo, por ejemplo. ¿Cómo le hacen ustedes, ahorita hablando de lo que mencionaste, un tema muy importante para la circulación, cómo mejoran la circulación cuando ya tienen un dedo amputado, un pie? Muy bien. Nosotros hay diferentes tipos de diagnósticos que vamos a empezar a hacer, desde el clínico, que es cuando nosotros revisamos al paciente en el consultorio. Tenemos algunos apoyos diagnósticos en esa área, que se le puede hacer, por ejemplo, un ultrasonido Doppler, o se le puede realizar incluso una tomografía, que sería lo que nos da un poquito de panorama si se puede mejorar la circulación con alguno de los procedimientos que nosotros hacemos. Generalmente son cirugías que van a colocar un injerto, se llama, puede ser sintético o puede ser un injerto tomado de la vena del paciente, que en grandes rasgos sería un tubo que nosotros vamos a conectar de una zona donde haya buena circulación a otra zona para brincar las obstrucciones que se puedan encontrar en el paciente. De esa manera, librando la obstrucción, va a llegar una mayor cantidad de sangre, va a mejorar la cicatrización y obviamente la respuesta a las infecciones. Los pies diabéticos en general llegan complicados con infecciones que son por varias bacterias, ¿sí? Entonces,
al que la sangre es el medio de transporte donde viaja el antibiótico, viajan los nutrientes para que cicatrice esa zona, pues obviamente al no llegar un antibiótico en la cantidad necesaria que nosotros deseamos, va a tener una menor respuesta y las infecciones pueden avanzar más rápido. Como ahorita bien dices, es muy importante todo el manejo multidisciplinario con todas las personas que intervienen en este ámbito. Y también, ¿cuáles son las patologías que más llegan con ustedes? ¿O cuál es la que más? Nosotros, pues van a haber un gran grupo en nuestra consulta de los pacientes que nosotros vemos. Para empezar, la mayor porcentaje son de pacientes con enfermedad venosa crónica o lo que le llaman las personas varices en general. Después de ahí viene el grupo de los pacientes diabéticos con problemas de la circulación arterial. Vemos, ahí incluyen también los de pie diabético. Vemos otra parte también que son pacientes con enfermedad de sus riñones que necesitan un acceso para la hemodiálisis. Esos son principalmente los grandes grupos que nosotros manejamos y ya dentro del tratamiento de los pacientes con pie diabético incluye el manejo de sus heridas. Bien, ahorita que mencionas dentro de los tres grupos, en el tercero dices para personas con problemas renales. En este caso, ¿cómo es el campo de intervención de un angiólogo con esos pacientes? Los pacientes que generalmente la mayoría son pacientes que su riñón deja de funcionar adecuadamente para eliminar las toxinas de nuestro cuerpo, se ocupan dos terapias diferentes. Una es la diálisis peritoneal, que es a través de un catéter en su abdomen, y el segundo es la hemodiálisis, que esto implica conectarlos a una máquina que va a purificar, por decirlo así, la sangre y va a devolverla al cuerpo. Para eso se necesita un acceso, una comunicación entre la máquina y el paciente. Lo general es que los pacientes que ameritan este tipo de terapias de urgencia se les coloca un catéter que puede ser en la misma cama del hospital para que se puedan conectar de manera inmediata, ¿sí? Ahí nosotros podemos llegar a colocar ese tipo de catéteres y en segundo para conectarlos de manera ya crónica o por más tiempo se utiliza lo que es una fístula arteriovenosa. La fístula arteriovenosa va a consistir en un procedimiento quirúrgico que vamos a realizar la conexión entre una vena y una arteria del brazo para que esa vena pueda aumentar de tamaño y sea el diámetro suficiente para que pueda soportar el flujo de la máquina que platicamos. Ah, bien. También ahorita que estábamos mencionando un poco el tema de las varices, ¿hay algunos como ejercicios que las personas puedan hacer para que no tengan los pies más hinchados o no exista tanto el edema? Sí, existen dentro del tratamiento para la enfermedad venosa que se conoce como varices, incluye lo básico que empezamos con los pacientes, que serían los ejercicios que tú dices, nosotros le llamamos medidas de higiene venosa. Consisten en ejercicios que van a activar la bomba muscular de la pantorrilla para que el bombeo de sangre hacia el corazón pueda ser más efectivo. En este tipo de pacientes, como apoyo, también necesitamos las medias de compresión, que son digamos que sería, en un diabético tiene su insulina para controlar su enfermedad y en los pacientes con varices necesitamos las medias para controlar la enfermedad y que no haya complicaciones mayores. Muy bien, excelente. ¿Te parece si vamos a corte y continuamos hablando de este tema que la verdad es muy importante y que la mayoría de las personas desconocemos? Quédense con nosotros.
Ciencias. Somos todos. Gracias por seguir sintonizando con nosotros y acompañándonos. Y nos quedamos en este tema sumamente importante, hablando del tema de las medias, que dices, de manera preventiva, ¿para qué nos pueden ayudar las medias? De manera preventiva, necesitamos primero corroborar que la circulación al paciente sea adecuada. Como ya platicamos al principio, existe la circulación arterial, que es la que lleva sangre del corazón hacia las extremidades para llevar oxígeno, y la circulación venosa, que es la que va en sentido contrario, de las extremidades hacia el corazón. Entonces, la función de las medias es mejorar la función del sistema venoso, que es tratar de ayudar a que regrese la sangre de una mejor manera. Para esto, pues obviamente debemos de descartar que haya una enfermedad que limite la llegada de sangre hacia las extremidades para poder mandar una media de compresión. A veces lo ve uno muy sencillo, pero ese pequeño detalle hay que tomarlo en cuenta antes de empezar a utilizar una media en un paciente. Las personas que van a prevenir, ¿cuáles son las ideales? Personas, principalmente mujeres, pueden ser varones también, que es un poquito menos frecuente, pero también se pueden llegar a presentar problemas de varices, que pasen mucho tiempo sentados, que pasen mucho tiempo parados, por ejemplo, que tengan algún antecedente heredofamiliar, que tengan familiares que hayan desarrollado esa enfermedad previamente. Claro. ¿Y en qué les va a ayudar? Les va a ayudar a prevenir que haya hinchazón en sus piernas cuando están mucho tiempo sentados o parados, menor cansancio, por ejemplo, y lo más importante, que van a ayudar a prevenir que sus venas empiecen a crecer. ¿Hay varios tipos de medias, o uno puede ir, no sé, a un súper y comprarlas? Porque ahí he visto que venden, no sé si hay un lugar específico en donde uno pueda ir a pedirlas, o es necesariamente ir a consulta con ustedes para que nos las receten o pedirlas con algo en específico. Sí, esto es un problema que desde que llegué a Oaxaca lo empecé a notar, porque muchos compañeros te dicen una media de mediana compresión, por ejemplo. El paciente no está capacitado para entender eso. La mediana compresión es la fuerza con la que van a apretar, pero obviamente la talla tiene mucho que ver, y a veces las personas en su manera de escoger la ropa, por ejemplo, ¿no?, le dan una media de compresión, se la coloca y le va a decir, no, me aprieta mucho. Si tú te pones un pantalón que te aprieta mucho, pues vas pidiendo uno más grande y más grande hasta que tú te sientas cómodo. Sí. En este tipo de medias de compresión, eso no funciona así. La compresión quiere decir que te va a apretar la media. Lo que nosotros tenemos que ir asignando es qué tipo de compresión es la que va a llevar. Normalmente, para evitar esas confusiones entre la talla y la compresión, ya no usamos esto de mediana compresión, suave compresión. Lo que utilizamos ahora son una numeración para ese tipo de compresión. Generalmente la vamos a ubicar a pacientes que son de manera preventiva la compresión, una compresión de 15 a 20 milímetros de mercurio, que eso debe de venir especificado en la caja de tu media. Una compresión, eso te sirve para prevenir. La compresión que sigue es de 20 a 30 milímetros de mercurio, que eso ya es para pacientes que ya tienen la expresión de la enfermedad en las venas, o para pacientes que ya les dimos tratamiento y van a continuar con el control de su enfermedad. Y existen las medias de compresión que son de 30 a 40 milímetros de mercurio, que es una compresión mucho mayor, que esto vamos a ocupar en pacientes que ya tuvieron complicaciones de la enfermedad venosa, por ejemplo, pacientes que tuvieron una trombosis venosa profunda, pacientes que tuvieron ya una herida o una úlcera venosa, como se le conoce, o pacientes que llegan a tener una enfermedad que se llama linfedema también.
Bien, entonces, como ahorita nos acaba de mencionar el doctor Daniel, es importante acudir con ustedes para que nos especifiquen muy bien la medida de la compresión. Claro. Para así poder utilizarlos y nos sirva correctamente, ¿no? Así porque es. Yo creo que la mayoría de las personas pues desconocemos este tema, que realmente aquí en Oaxaca es nuevo, y pues vamos al súper y nos las compramos, ¿no? Porque la vecina nos dijo. Entonces es importante de manera preventiva también ir con ustedes para las personas que se las pasan sentados, parados, o personas, como bien dices, que ya tienen como un antecedente de presentar una enfermedad vascular. Así es, tanto ellos o como en su familia también. Bien. También te quería preguntar, en este caso, cuando una persona es indicada para una cirugía, ¿cómo ustedes lo ven? Muy bien. Nosotros, dentro de la evaluación que llevamos para el paciente con varices, primero es el tamaño de sus venitas, ¿no? Ver desde las arañitas que le llaman la gente hasta, cuando yo les digo a los pacientes, que ya parecen víboras, ¿no? Del tamaño de sus venas. Para cada una existen diferentes tipos de tratamiento. Nosotros vamos a hacer primero una evaluación con un ultrasonido, que es una herramienta de trabajo de nosotros, en los cuales nosotros vamos a saber si está indicado o no quitar esas varices. Porque hay varices que están compensando una enfermedad más grave en tu pierna, y si las quitamos, esa enfermedad se puede complicar. Entonces, primero vamos a corroborar que podamos quitar esas venitas, y en segundo, de ahí vamos a escoger nosotros, depende del paciente, porque ni en el mismo paciente de una pierna a otra va a tener sus varices igual. Entonces nosotros ahí vamos a seleccionar, dependiendo de los tratamientos que manejamos, cuál es el especial para el paciente que estamos valorando. ¿Qué tratamientos puede haber? Puede haber algo que se llama escleroterapia, puede haber cirugía abierta o puede haber cirugía endovascular, que era la que comentábamos. Ahí nosotros ocupamos tecnología que implica o radiofrecuencia o láser. Entonces, dependiendo del paciente, puede requerir, por ejemplo, cirugía si ya son muy grandes sus varices, cirugía y escleroterapia de otras más pequeñas, o láser más escleroterapia, dependiendo, para que nosotros logremos el resultado que sea mejor para el paciente. Ahorita que mencionas este tipo de tratamiento, la escleroterapia, ¿qué es en sí? La escleroterapia, nosotros usamos de manera química, sustancias que van a ir dentro de las venas, que son principalmente las más pequeñas, que lo que van a hacer es crear una quemadura química dentro del interior de tu vena, y eso lo que va a producir es que se cierre, y posteriormente el cuerpo va absorbiendo la vena que ya se cerró. Entonces, de esa manera logramos desaparecer esas venas. Para realizar este procedimiento tenemos que ir, obviamente, con un angiólogo, ¿no? Es lo más recomendable. Ahorita hay muchas personas que están haciendo este tipo de procedimientos, como le mencionabas, flebólogos, cirujanos estéticos, mucha gente que hace diplomados y solamente conoce el procedimiento en sí. Pero lo más importante es saber a qué persona le va a beneficiar o qué persona necesita un tratamiento complementario. A veces las venas que nosotros vemos en la pierna solamente son las arañitas, pero en sí tienen como raíz principal una vena más grande que pudiera requerir o tratamiento láser para poder cerrar esa presión que está haciendo que se noten las venas, ¿no? Las venas que se notan son las que están más superficiales a lo que es la piel. Puede haber venas más profundas que no se notan en tu pierna y que ya requieran tratamiento. Por eso es importante hacer el ultrasonido. Con el ultrasonido nosotros hacemos como un mapa, por decirlo así, para saber qué es el tratamiento, de dónde viene esa presión que las está haciendo crecer y poder cerrarla de tajo, digamos. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando uno no va a un especialista, que es el indicado en este caso, el angiólogo, para hacer la escleroterapia, y va con otra persona? ¿Qué es lo que le puede llegar a esa persona a suceder en riesgo a su salud? Bueno, en situación de lo que es medicina, nadie está exento de presentar alguna complicación, tanto sea por un factor como del propio del paciente. Por ejemplo, puede hacer una alergia a lo que estamos aplicando, que eso no es muy común, y puede los factores de tu preparación para realizar este tipo de procedimientos. Nadie está libre de complicaciones, y las complicaciones que puede llegar a tener una escleroterapia
puede ser inclusive hasta generar una herida o provocar una trombosis venosa profunda, que es de una de las complicaciones más graves que puede haber en un paciente de este tipo. ¿Qué tiempo de recuperación tiene una persona que se somete a una cirugía endovascular o vascular? Bien, hay procedimientos, los que tienen, por ejemplo, en cuanto a implicación de esto de la escleroterapia, es un procedimiento ambulatorio, lo hacemos en el consultorio, el paciente va a casa. La cirugía que es mediante, dentro de los vasos, que es la endovascular, para este tipo de tratamiento venoso, también es ambulatoria. Se realiza en el paciente y va a su casa en ese mismo día. La cirugía abierta puede llegar a ser ambulatoria también, pero depende de qué tipo de respuesta hayamos visto en el paciente. Si el paciente tiene, obviamente por las heridas que hacemos, tiene riesgo de sangrado después del procedimiento, se debe de quedar un poco más de tiempo con nosotros en vigilancia. Pero incluso también esos pueden llegar a ser ambulatorios. ¿Qué género es el que más se ve afectado ahorita que estamos hablando en específico en varices? ¿Mujeres o hombres o ambos? Generalmente el grupo más afectado son las mujeres, porque tienen mayores factores de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades. La causa principal de la enfermedad venosa crónica es que haya un aumento de presión en las venas de tu cuerpo. Las mujeres tienen, por ejemplo, algo que no tenemos nosotros, que es el número de embarazos. El bebé, mientras va creciendo en tu abdomen, puede presionar la vena más grande que tenemos en el abdomen y dificultar y hacer mayor la presión que necesita la sangre para subir. Entonces, ese es un factor de riesgo muy importante, aparte del factor hormonal también. Las pacientes que presentan síntomas de lo que es varices tienen un incremento de estos síntomas cuando tienen su periodo también. Es muy interesante ahorita todo lo que nos estás mencionando, que las mujeres por temas hormonales, múltiples embarazos, se ven un poco más afectadas en este aspecto del retorno venoso que no existe en ellas. También te quería preguntar algo muy interesante que, por ejemplo, nosotros como mujeres, ¿no? ¿A qué edad nos empiezan a aparecer a nosotros las mujeres, en este caso las varices, o cuándo uno debe de ir a consulta de manera preventiva para no tener esas horribles arañas, ¿no? Sí, preventivo, yo le recomendaría más que nada fijarse en su estilo de vida, que sería si pasa mucho tiempo parada, mucho tiempo sentada. Y la segunda sería si tus familiares ya han presentado, principalmente familiares de primera línea. Si ya tu mamá, por ejemplo, presentó varices y tu abuelita presentó varices, tú vas a tener un factor de riesgo de mayor peso para desarrollarlo. Juntándolo con tu estilo de vida, si tienes un embarazo, dos embarazos, todavía va a ser mayor el riesgo. Entonces, ahí sí se recomendaría desde que empiece a tener algún síntoma en sus piernas. Bien, ahorita como mencionabas, de manera preventiva en sí serían lo que son las medias, una buena alimentación. Claro. ¿Qué otros factores más serían para prevenir todas estas enfermedades? Pues lo más importante es realizar los ejercicios, obviamente ejercicios que son los que vamos a ir encaminados específicamente a la circulación, porque mucha gente me dice, es que me empecé a notar mis arañitas y me fui a hacer ejercicio. Cuando sucede esto, aumentan ellos la presión dentro de las venas para que el ejercicio pudiera ser un factor que desencadene mayor crecimiento. Entonces, antes de hacer cualquier ejercicio, es bueno consultarnos para que no tengan un factor de riesgo más y que el paciente esté pensando que está haciendo algo en beneficio para él y sea lo contrario. Bien, es muy importante todo esto ahorita que mencionas, que ya cuando vemos ahí las mujeres algún temita de una arañita, que es en sí la varice, es importante ir primero con un especialista, en este caso con un angiólogo, para que nos diga qué debemos hacer y no hacer el ejercicio, porque como bien dices, la mayoría de las mujeres pues hace uno ejercicio para que no se vayan a notar, pero como ahorita nos dices, es contraindicado por este tema que aumenta la presión en los vasos. Tanto como contraindicado, no, pero si podemos quitar ese factor de riesgo es mucho mejor para el paciente. Aquí en Oaxaca, ¿en dónde te podemos encontrar? Ahorita estamos dando consulta en la clínica 2002, que estamos aquí en la colonia Reforma, en la calle de
Emiliano Zapata 316. Ahí estamos en el tercer piso, a las órdenes de los pacientes. Y hay algunas veces que salimos a dar consulta a Puerto Escondido, por ejemplo, viajamos para allá, y en Huajuapan, una vez al mes. ¿Bien? Entonces, pues prácticamente estamos a disposición de las necesidades de los pacientes. Claro, supongo que aquí en Oaxaca viajas mucho por el mismo tema, que no hay tantos angiólogos, quiero suponer. Sí, muchas veces nos vamos topando con personas que no están, digamos, especializadas en hacer este tipo de procedimientos, y los pacientes que nosotros vemos ya son pacientes que presentaron alguna complicación, que no están viendo los resultados que ellos esperaban, y son los que acuden ya con nosotros de manera tardía. Por ejemplo, el hecho de que no haya una persona al alcance de los pacientes, pues obviamente hace que ellos mismos no acudan con la persona indicada. Pero pues nuestro trabajo, aparte de atender a los pacientes, es dar a conocer, gracias a ustedes por este medio también, de en qué es lo que nosotros tratamos, porque en sí es una especialidad relativamente nueva. Nueva, claro. Uh-huh. Pues bueno, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y también empaparnos un poco de información para la gente, que como bien mencionamos durante la entrevista, es un tema que sumamente la persona desconoce y desconocemos en todos los ámbitos, y a veces pues vamos con otros especialistas erróneos. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y ya saben dónde encontrarlo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en otra edición más de su programa Proceso de la Informa. Buenas noches.